Hey now, take a step outside and seize the day now. Vas a estar en el mismo lugar y a probar sobre la misma piel. Soñaba con dormir. Muy buenas noches, queridos amigos y amigas distorsionados y distorsionados. Bienvenidos al décimo episodio de nuestra primera temporada de Distorsionan la Voz. Un programa de rock under hecho por el under, desde el under y para el under. Mi nombre es Charlie, y nos pueden ver en vivo por Facebook de Radio Capital y también por la página de Facebook nuestra de Distorsionan la Voz OK. Y también por YouTube en vivo, o si no, también nos pueden ver por la hora que quieran. Pueden vernos a la tarde, día, noche, no, lo pueden ver cuando quieran. Antes que nada quisiera agradecer a Juanjo y a todos los pibes de Maldita Suerte por hacernos el aguante y por toda la buena onda, y que nos recibieron como unos campeones antes de detonar el Roxy de Palermo. La verdad que la pasamos muy bien, y sí. son gente muy copada. Y acá quien me acompaña en esta aventura es Jesús, que tiene algunas cositas para decir en estos momentos. Un saludo a todos los amigos y amigas que nos están escuchando. Bueno, la verdad que el día sábado en Terroxi de Palermo la pasamos re bien. Y nos asombró mucho toda la euforia, ¿no?, de la gente que asistió cuando empezaron a cantar los muchachos de Maldita Suerte. Y la verdad, ese día Palermo se convirtió en maldito. Sí, se convirtió en maldito, ¿no? Y la verdad es, nos encontramos con ahí un amigo, Fernando, del programa radial Cuatro de Copas, que es un amigo que nos dio la mano para darle el arranque a este programa. Y bueno, un saludo para Fer, un fuerte abrazo. Y como quedamos ese día, hay que ponernos de acuerdo para un día, un domingo, por ahí, salir tranqui a un restaurante, compartir algo, charlar, ¿no? Tomar un café. Un cafecito, agua mineral, o... No sé. O agüita de cebada también puede ser, ¿no? Y bueno, con pajita, como... Un saludo también muy especial para nuestra amiga, seguidora del programa, ¿no? Y amiga, y bueno, esperamos conocerla también un poco más, a Carito. Un beso grande, Carito. Una genia, y bueno, esperamos también en otros conciertos, en otra oportunidad también poder encontrarnos y conocernos un poco más, conversar también, ¿no?, de tantas cosas, ¿no? Obvio que sí. Y bueno, ahora hay algunas fechas en este mes, el que están pendientes, le vamos a pasar algunas fechas para que lo puedan agendar y puedan también asistir, ya que se fue el frío y empezó la primavera, el calorcito a puro... ¿A puro qué? A puro rock, como decís vos. Bueno, el 19 de octubre es el tercer aniversario de los Amigos de Escalopes. Y justo esa misma fecha van a tocar los amigos de Locomotora Cósmica. Locomotora Cósmica es una banda que ese día va a ser su presentación oficial como banda, ¿no? Estaría muy bueno que los amigos seguidores de lo que es este género musical del rock, que a veces quieren empezar a querer formar una banda, vayan y vean su primera presentación. Sí, cómo sí, es su primera presentación. Olvidar. Y bueno, este es el tercer aniversario de los Amigos de Escalopes. Esto se va a realizar en Juan Manuel de Rosas 399 en Lomas del Mirador. Un abrazo a los chicos de Escalopes, loco, siempre muy buena onda y una tremenda banda. Tienen que pasar por acá algún día. Sí, algún día lo vamos a traer. Bueno, el 19 de octubre los Amigos de Mano Bruja cumple también otro aniversario más, su 16 aniversario, y tienen como invitados a los amigos de Revancha. ¡Qué fiestón, qué show va a ser eso! Escúchame. Un saludo grande para Lalo, a Dami, que vino acá al primer programa nuestro, que eso es impagable, para mí es un placer enorme. Y también un abrazo a Ale, que también vino acá y se recopó. A Walter, el baterista de Mano Bruja, que siempre comparte todos los programas, siempre está ayudando, dando una mano a Lander. Y bueno, a Pablito, que obviamente que cuando terminó el show Maldita Suerte,
lo fuimos a buscar para hablar con él y se me fue, no lo pude encontrar. Así que un abrazo a todos los pibes. El 19 de octubre lo vamos a encontrar, no se nos va a escapar ese día, nos vamos a tomar unas cuantas fotos y bueno. Y unas cuantas birras también. Y bueno, eso es algo imperdible. Así que el 19 de octubre estamos con los amigos de Mano Bruja en el Club Midland. Esto queda en Eva Perón 4395 en la localidad de Libertad Merlo. El 9 de noviembre los amigos de Voltarios se presentan también en un local Strumberg, Godoy Cruz 1631, esto queda en Palermo. Muy lindo lugar para ir a tocar, también para la gente, es un lugar muy cómodo. Y tienen como banda invitada a los amigos de Redondos Ojos Negros, o sea, el show va a estar buenísimo. Olvídate, un saludo también para nuestro amigo Mariano, de Ron, cantante, que también vino para acá, y la verdad que estuvimos, el chabón, un tipazo. Y el 22 de noviembre, prohibido perderse esa fecha, agéndenlo. El 22 de noviembre los amigos de Revancha cumplen 12 años. Oh. 12 años. El Abasto, van a copar el Abasto. Dice, esto es en Uniclub que queda a un costado del Abasto y la banda invitada de Cielo Final. Cielo Final, un día me gustaría traer, yo comprometo a los pibes de Cielo Final, que si alguien debe estar viendo esto, esperemos que sí, de los pibes de Cielo Final, me gustaría traerlos para acá también. Y bueno, escuché que dijeron que sí. El 19 de octubre, bueno, el 19 de octubre también, una vez más anunciándolo, ¿no? De esto, la presentación oficial como banda del Rock Under, Locomotora Cósmica, ¿no? Esto va a ser junto con la banda de Escalopes en Lomas del Mirador. Bueno, amigos, estas son las actividades que hay entre octubre, noviembre, y después ya más adelante estaremos pasando lo que es diciembre y bueno. Bueno, Jesús, basta de hablar, Jesús. Ya me cansaste de tanto, de tanta charla y de tanta fecha, loco. Todo bien con los pibes de las bandas, pero es hora de rockear, amigo. Es hora de rockear. Y ¿cómo puedo saber yo cuándo es hora de rockear? Y bueno, mira, un relojito acá para saber, para que sepas cuándo es hora de rockear. ¿Y dónde se consigue ese reloj, mi amigo? No este porque está hecho especialmente para nosotros, pero ¿dónde se consigue ese reloj? Esto lo voy a poner acá para que lo puedan ver, apreciar un poco. Es un toque, nomás dame que lo digo yo mientras vos hablás y después lo guardo. Dale. Claro, este es reloj de cortesía de los amigos de Complot MG, un bazar donde puedes encontrar de todo, para todos los gustos, para la casa, platos, cubiertos, de todo. Esto queda ubicado en Pasteur 354 en Capital Federal, ¿no? Lo puedes encontrar en Facebook como Complot MG, en internet como www.complotmg.com.ar. Y bueno, entonces, para cerrar todo esto, vamos a empezar el programa, ya que es hora de rockear. Vamos a rockear un poquito con el tema de hoy, Firulais. Hoy nos visita una banda llamada Firulais. Antes que nada. Una banda de amigos, una banda que la viene remando como todas las bandas under que han pasado por acá, que se presentan los fines de semana en diferentes escenarios. Y bueno, vamos a... La banda se llama Firulais, lo pueden buscar también por en YouTube, por internet, para que se escuchen Instagram, un poco su música, ¿no? Facebook, lo pueden buscar como Firulais y ahí lo van a encontrar, loco. La verdad, es un placer. Un saludo al Tano de Pura Sangre, loco. Saludo, Tano. La verdad, gracias por el aguante que nos están viendo. Y están afinando la guitarra, están afinando la voz, van a hacer un pequeño acústico. Uh-huh. Y bueno... Bueno, así que ahora, después de este tema que viene de Firulais, que se llama Quisiera, viene la nota y un par de temitas acústicos, ¿sí? Y sí. Volvemos. We'll be right back.
Dale. Como lo prometido es deuda, acá estamos con los amigos de Firulai, loco. Falta un aplauso para los pibes, loco. Buenas noches. Buenas noches, gente. Nombre y colegio, muchachos, preséntense en sociedad. Yo pertenezco al partido de La Matanza, soy de Tablada y me llamo Ariel El Cabezón. No, El Cabezón, cantante de Firulai. Nombre y colegio, muchachos. Soy Gabriel, bajista de Firulai. Soy oriundo de Casanova. Y nada. Y el colegio, la escuela técnica número 3 San Justo. Esto que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer ahora. Fuera de cámara nadie decía que no quería hablar. Ahora lo vamos a hacer ahora. Buenas noches, soy Maxi, guitarrista de Firulai. Soy de La Ferrere, Gregorio La Ferrere. Y nada. Cuéntanos un poquito cómo es la historia de la banda, chicos. Bueno, la banda se formó hace 2 años. Me agarró, yo cantaba antes en otra banda de rock, llamaba Baroja Rock, y bueno, estuve 7 años casi sin cantar. Y bueno, me agarró la gana de volver a los escenarios. Más que nada a tocar, ¿no? Los escenarios, a tocar, a hacer el álbum, el proyecto, y bueno, lo contraté al baterista, el Tano, y me dijo que sí, y bueno. Y después buscamos los integrantes, yo por intermedio de un amigo. Lo contacté a él, después lo trajo a él, antes hubo dos guitarristas, Juan Pablito y Gonzalo. Y bueno, hoy hace un año ya casi que estamos consolidados los 5. Más Dieguillo, que nos maneja por todos lados él. Uh-huh. Y bueno, y acá, tocando. Felices con Firulai. Obvio que sí. ¿Tienen planeado hacer algún disco? Sí, la idea es en enero. Más tarde en febrero empezar a grabar el disco. Vamos a hacer un disco de 9 temas. De 9 temas, sí. Bien. Bien, va a salir de lo que viene a ser formato en físico. Todas las plataformas. Porque viste que últimamente las bandas sí, under... Sí, algo vamos a hacer para los que están viniendo, una tirada para la gente que nos está siguiendo. Y bueno, y después bajarlo en todas las plataformas digitales que hay. Claro, porque es más sencillo. Sí, más sencillo llegar a todos lados, ¿no? Porque. Sí, obviamente. Pero más que nada ese CD, lo que sea, es algo como para darle a ellos por el aguante que nos hicieron hace 2 años. Claro. Gente que viene de Loma, de Castelar, de General Rodríguez, todo eso es una manera de agradecérselo a ellos, ¿no? ¿Y la banda de dónde es originaria? Y yo soy de Tablada, el Tano de Tablada y está Leo después, falta el otro guitarrista. Leo Flores, que está en la banda ahora, que también está de los comienzos. Sí. Que yo cuando me formé con el Tano, el primero que buscamos fue Leo después. Uh-huh. O sea que la mayoría son de Flores, Leo Flores. La mayoría son de Tablada. Sí, 2 nomás. Después, pero somos todos de La Matanza, sí. Y uno de Flores, pero claro. Leo La Matanza. Claro, es uno. Todo de La Matanza. Todo de La Matanza. Todo. Y bueno, ¿tienen algunos temas así como nuevos para hacer en el disco? ¿O más o menos tienen los temas que ya, y mirá, ya vienen barajando? Nosotros tenemos ya en estos 2 años firme tocando. Si hacemos un recital solo, tenemos 15, 16 temas para tocar. Y tenemos guardados como 3, 4 que estamos armando. Uh-huh. Y bueno, venimos, para nosotros es un lindo número, un 9, claro. Dejar ya preparado otra base para al día de mañana hacer otro disco. Uh-huh. ¿Y las presentaciones que ustedes han hecho es solamente Capital, Provincia de Buenos Aires? Sí, hemos tocado en Palermo 2 veces, hemos tocado en Flores, hemos tocado en San Justo, Casanova, Zona Norte, Zona Norte, en Sitio Martínez. No, no hemos repartido, lo único que nos falta... Tener el empujoncito para ir a tocar Zona Sur. Uh-huh. Y dentro de lo que es las presentaciones, he visto que hay una movida de que apoyar al como un apoyo así a actividades de los comedores, que sí, el ingreso sí, sean dos alimentos no perecederos. Claro, nosotros hay bandas, hay un montón de bandas en Tablada. Sí, sí. Nosotros justamente el 7 de diciembre vamos a hacer un festival en la calle, vamos a cerrar la calle. Gracias a Dios ya tenemos los permisos, todo. Y van a tocar 8 bandas de Tablada. Van a despedir el año ahí en la calle. Ah, muy bien. 7 de diciembre. 7 de diciembre. ¿Qué día? ¿Sábado, domingo? Sábado. Y la idea es que traiga a la gente todo alimento y juguete para los chicos. Bueno, nosotros apadrinamos a un merendero de ahí de Tablada, de la calle Umbú. Muy bien. Y bueno, estamos no, cuando podemos.
estamos con la movida para poder darle una mano. Igual ayudamos aparte todos. Uh-huh. De alguna manera, más los pibes del barrio, Niño Viejo, ciertas cosas. Hay dos o tres bandas que están, y más también, que ayudan. Limate, Droguería, ¿entendés? Y que son las que el otro día cuando tocamos el circo estuvimos todos juntos. Aborígenes, uh-huh, todos, fuimos todos músicos. Se hizo una fecha con Niño Viejo, que era justo cumpleaños de mi hermano que había muerto, y bueno, subimos a cantar, distintos cantantes. Uh-huh. ¿Entendés? Se hizo como una homenaje y estuvo re bueno, estuvo lleno de todo el lugar y nosotros sonamos re bien, nos re gustó como sonó, lo pasamos bien. Y bueno, y el sábado este que pasó tocamos en el Encuentro Club. Están lindos lugares, bueno, están tocando en lugares que son cómodos para la gente y para ustedes también. Sí. Porque los escenarios son buenos, gente está cómoda. A mí, por ejemplo, me sorprendió mucho las dos fechas que hicimos en Palermo. Uh-huh. En Palermo los dos lugares se colmaron y aparte se armó un clima, porque eran como casas viejas, uh-huh, lugares, ¿viste? Sí. Y estuvo re bueno, o sea, hasta un micro se vino que hablaba. Claro. Estuvo re lindo, la verdad, y sonamos bien, prolijo. La verdad que es un espectáculo, ¿viste? Cuando te vas sorprendido porque dije, digo, ¿cómo sonará esto? ¿Tenés dudas de los muchachos vos todavía? No, por favor, En el sonido, no, ellos no. Si no tuvieran ellos, yo no cantaría. Claro. Ellos son la base, ellos son Firulai para mí, ¿eh? Son Firulai. Es un complemento uno con, uh-huh, con otro, ¿no? Sí. Es un complemento. Tenemos que estar los cinco, si no es Firulai. Claro. Y al momento de componer las canciones, las letras, ¿quién las hace? Yo escribo, él escribe, uh-huh, el otro guitarrista escribe, el Tano hace los arreglos. Uh-huh. Pero ¿sí? Todos hacemos todo. Todos hacen todo. No es que viene uno y dice, vamos a hacer este tema así. Ah, bueno. Claro. No. Por ahí él trae una letra, nosotros estamos haciendo una base. Y él se va acoplando a la base. Claro. No es que nadie viene e impone algo, no. Los cinco hacemos todo. Los cinco hacemos los temas. Bien, no, bien. Cada uno aporta así con claro, su, ¿no? Sí, esto, obvio, esto... Porque, y aparte porque nosotros ya sabemos lo que queremos. Cómo sonar nosotros, ¿eh? Mm-hmm. Por los distintos gustos musicales que tenemos. Es la mezcla de todo, porque no todos escuchamos lo mismo. Podemos escuchar algo, te puedo decir, de los años 70, años 60, que podemos escuchar entre todos juntos lo mismo. Uh-huh. Pero después, bueno, uno tiene cada uno su dirección musical, en lo que le gusta, ¿entendés? Pero en ese momento es cuando se fusiona ahí adentro, a nosotros nos gusta. Y la pasamos re bien. Claro. ¿Y cómo vos definirías el sonido de Firulai? Bueno, eso es justo lo que estamos hablando. Sí, estábamos hablando mal en eso. Mira, es porque si no. Estábamos hablando de Dividido, uh-huh, de La Renga, que ellos impusieron estilos, porque claro, hay bandas que tocan como ellos, como uh-huh, La Renga, ¿entendés? Impusieron un estilo. Nosotros no tenemos un estilo, ¿por qué? Uh-huh. Porque te tocamos un blues, te tocamos un tema pesado, te tocamos una canción, te tocamos una balada, uh-huh, ¿entendés? Hay distintas... Sí, matices. Matices, ¿no? De los claro, temas, ¿entendés? No son todos los temas iguales. Eso está bueno porque también hay una variedad en los temas. Eso es lo que lleva a lo que decía bastante el Cabezón. Uh-huh. Cada uno, nosotros podemos tener un mismo gusto musical, ¿no? Sí. Es el rock and roll. Uh-huh. Pero cada uno tiene su banda preferida, claro, su estilo. Uh-huh. Y eso la música lo que sale. Claro. La música no vamos a encontrar nada nuevo, uh-huh, vamos a hacer. Pero bueno, yo creo que las bandas les pone su estilo. Uh-huh. Claro. ¿Entendés? Sí, la. Y yo, te digo, la verdad no sé qué estilo. Para mí es rock and roll. Claro, ¿qué te digo a ti? Claro, olvídate. Estilo Firulai. Sí, sí. No, 100%, 100%. ¿Y qué te iba a decir? Y las influencias de ustedes, así, que estamos hablando de bandas. Y bueno, yo de chico, Black Sabbath. Judas Prey, después me hice fanático Los Redondos y bueno, seguí toda esa trama, Sumo, uh-huh, todas esas cosas, claro, pero no dejando de escuchar ICC, Rolling Stone y bueno, los genios. Uh-huh. ¿Y usted? Le traté de usted, ¿eh? Y para mí los más grandes son los Beatles, uh-huh, los Beatles. Después acá, bandas de acá, Dividido, Box Day, uh-huh, Led Zeppelin, Queen,
muy importante. Los Don, The Police, Charlie García. A mí me gusta de todo. De todo, de todo. Porque yo hasta Gardel te escucho en casa. Muy bien. Después de Gardel te puedo saltar a Bob Marley, por ejemplo, ¿entendés? A mí me gusta de todo un poco. Mientras sea música, de todo un poco. De todo un poco. Un poco de tango. De candombe. Claro, sí. ¿Entendés? Porque me gusta, a mí me gustan mucho los olimareños. Muy bien. Y me rica. ¿Y al muchacho? ¿Qué escucha? A mí me gusta más, voy por la rama del rock progresivo, me gusta. Varias bandas instrumentales. ¿Cómo cuál? Me gusta mucho Joe Satriani, por ejemplo, Steve Vai, Dream Theater, cosas así. Aunque este último año me estuve basando no tanto en eso. Empecé a agarrar un poco más la criolla con el tema del... Empecé el conservatorio este año. Muy bien. Estoy con más tirando por el folclore y cosas más... Más referida a lo que es la guitarra criolla, cosa que yo desconocía totalmente. Y estoy en otro mundo ahora, completamente distinto a lo que yo venía tocando, que era la eléctrica. Y bueno. Muy bien, muy bien. Vamos a mandar saludos a algunos amigos que nos están escuchando, que ahí sale por Facebook. A Daniel Ojeda. Saludos a los Firulais de parte de Activistas del Sonido. La radio que estuvimos el otro día en la Muy bien, muy bien. Saludos a los chicos ahí. A Lore Vivas, que es nuestra fan number one. Siempre nos escucha. Gracias por el aguante. Farid Ríos nos dice: vamos. Susana Obregón. Susana Obregón también, nuestra seguidora también, que siempre está, desde que hemos empezado, siempre ha estado con nosotros, ¿no? Yo no puedo leer nada porque no veo, muchachos, de acá. No sé si es porque estoy viejo, necesito anteojos, porque estoy ebrio, una de todas esas cosas. No, no por la cabeza, el tiempo pasa. Yo veo de lejos, pero de cerca no veo nada. Bueno, un saludo a todos los amigos que nos están escuchando. Y bueno, vamos a empezar con un temita, muchachos. ¿Qué te parece? Mientras la banda se va preparando, vamos, pasamos ¿qué dice el ingeniero Jorge? Pasamos un temita musical. Mientras nos preparamos, nos acomodamos todos. Pasajero falaz. Bueno. Vamos, ahí va. Gracias, Fabi. Gracias, Héctor, por estar. Vamos. We'll be right back.
Nosotros, como lo prometido es deuda, empezamos a lo que viene a ser el acústico. Pero antes que nada, queríamos mandar un saludo a... Las enfermeras del Peñeiro. No sé, saluda a las chicas de neonatología. Neonatología. Claro, ustedes sabrán quién es la muchacha. Está con los cachorritos, los Firulais. Ah, sí. Muy bien. Saludo. Con los Firulais Junior. Saluda a las enfermeras, entonces. Gracias por el saludo. Un saludo a las chicas ahí. Gracias, bueno. Amorcito. Eso. Bueno, muchachos, podemos empezar con el acústico. Sí, claro. Que, a ver, 3, 2, 1. El negro. Dale. Un, dos, tres. ¿Se le complica conseguir lugares para tocar? No, por ahora no, gracias a Dios nos están invitando un montón de lados. Lo que tenemos es que este año nosotros no hicimos fecha propia, fuimos a todos lados, fuimos invitados. Ahora el año que viene vamos a empezar a organizar nosotros nuestras fechas. Pero nosotros agradecidos si nos invitan. Claro, claro. ¿Entendés? Y aparte nos dejan mostrar lo que hacemos. Nosotros... La idea de nosotros es que cuando nosotros terminemos de tocar, la gente que vino que se vaya contenta, loco, que se descuelgue de toda esta mierda que estamos pasando, que estamos viviendo, no por lo político, nada, no hablo por eso, porque uno tiene sus problemas, tiene sus recargas,
Y luego, aunque sea venir un rato, escuchar un poco de música y te vas contento a tu casa de vuelta, aunque sea recuperar un poco de energía. Sí, ¿entendés? Sí, es una pila. Es un descuelgue. Claro. ¿Y tienen más o menos algún lugar donde estén pensando hacer el... ya sería el próximo año, ya este es su... Y hay lugares que estamos viendo. Hay una de las cosas que queremos ver es ir a tocar al sur. A la zona sur, sí, zona la nube. Todo eso, pero bueno, yo soy la Avellaneda, para mí me quedaría espectacular. Bueno, vayan al sur, muchachos, yo pero estaría... bueno, eso lo maneja Dieguillo. Uh-huh. Él está, nosotros confiamos en él, él tiene claro. Todo ahí. Él a nosotros no nos pregunta más que si por cuestiones de laburo podemos tocar o no, nada uh-huh. más. Pero hacemos lo posible para tocar. Él es el que organiza todo el. Él es el que organiza la cocina, la... nosotros hacemos la música. Claro. Un abrazo, Dieguillo. Sí, acá, un abrazo. Más, monstruo. El que hizo todo que esto sea posible es Dieguillo, así que un abrazo. Sí, se contactó Jesús con él, estuvo hablando. La verdad que. Perdón aparte... por romper tanto la bola, pero bueno, acá estamos. Oye, aparte es un pibe que nos aconseja mucho. Sí. Él es la cara visual de la banda al frente del escenario. Muy bien, muy bien. Él sabe lo que nosotros queremos, cómo queremos que sonemos. Mira, ahí hay una. Ya tienen un fan ya en Lanús. Carito dice que vayan a Lanús. Ahí está. Gracias, Carito, por estar viendo el programa, loco. Obviamente van a ir a Lanús en algún momento. Ahí estaremos. Ahí está, en el 2020 ya lo anotaron. Sí, ya tenemos un lugar, Lanús. Hay cinco personas ya que hay muchos lugares para recorrer. Nosotros hemos tenido esta experiencia. Moreno, estuvo re bueno. Aparte, cómo nos tratan en todos los lugares, la verdad que no podemos decir nada. Lo que pasa es que nosotros también, yo qué sé, ellos tocaban en otras bandas antes, yo también, el Tano también, ¿entendés? Y más o menos nosotros tratamos siempre de hacer, vamos, nos invitan a una fecha, estar antes. Algunos siempre están antes. Hay que dar una mano con las bandas. El otro día, en el emergente del sábado, terminó a las 6:00, 7:00 de la mañana. Claro. Nosotros ya a las 8:00, 7:30, algunos de nosotros ya estaba ahí. Haciéndole el aguante a la banda. Claro. Eso. Casi 24 es algo horas. Que nosotros, y es que nosotros necesitamos comunicarnos con las bandas. Uh-huh. ¿Y por qué no les si le podemos dar una mano? Porque no se las vamos a dar. Como a nosotros, cuando subimos a tocar, tuvo el bajista de droguería Hammond dándole una uh-huh. mano. ¿Entendés? Un montón de músicos de otras bandas, de la. ¿Cómo se llamaba la banda de la que tocó antes de nosotros? Me olvidé ahora. De Matadero. La familia era que decía, no me acuerdo. Casualera, la casual. La casual. La sí. casual. Y loco, uh-huh. unos re buenos pibes también. Y eso es algo común ver entre las bandas, ¿no? Cuando alguien organiza un show o va, siempre se dan la mano, sí, ¿no? Sí, siempre... en algunos lados sí, en algunos uh-huh. lados no. Uh-huh. Nos tenemos que ayudar entre todos, claro, es así la cosa, claro. ¿No? Eso es lo que tiene bueno el under, ¿no? Que siempre hay bandas que se dan la mano. Siempre, sí, pero hay que ayudar, nos tenemos que ayudar entre todos. Es así. Nosotros nos juntamos con banda a comer un asado y a zapar entre banda y banda. El otro día en el show de nosotros que hicimos en Circo, subió Aborígenes Cachafá y Firulai se fusionaron. Había dos baterías, dos bajos y cuatro guitarras para tocar el tema este que cantamos nosotros. ¿Entendés? Y fue eso, increíble, ¿no? Sí, la verdad que es impagable para ustedes también. Reventó el escenario. Claro. Aparte, fue hermoso los eso. Los músicos de Aborigen son unos músicos de la puta madre. Altos músicos. No hay censura acá, no hay ningún pipe. Se puede decir puta madre tranquilamente, muchachos. Bueno, la puta madre. Es una banda pionera de tablada. Te estoy hablando hace casi 30 años, como cuando arranqué yo con Baroja. Éramos las dos bandas del barrio. Y ellos siguieron. Y cada día tocan mejor. Altos músicos. Se los recomiendo, fuera broma. Bueno, un día lo vamos a traer también acá. Claro. Sí, hacer una nota también. Parte gente laburadora, ¿entendés? Gente de bien. Dale, a ver, como siguiendo con el acústico, ¿con qué otro temita nos pueden haber? Bueno, ¿qué vamos a hacer, muchachos? Vamos a hacer flaco. ¿Flaco? Bueno. Venimos medio tranqui hoy, de la idea, para que se escuche todo bien, tranquilo. Claro. ¿Entendés? Lo eléctrico está medio. ¿Eh? Claro, exacto. ¿Eh? Y además está bueno porque es otra versión de ustedes. Sí, a veces con los temas versionamos como dos o tres cosas.
y otro también para nosotros, ¿viste? Para ver cómo está tocando el muchacho ahora la acústica. Sí, lo estamos ya que está, ¿viste? Ya que está estudiando, demuestre, maestro. Un, dos, tres, va. Más que nada, lo que escribimos, tanto él como Leo. Ahora el Tano también se puso a escribir la bata. Bueno, qué bueno, olvidate. Claro, a eso también olvidate. Saca presión a ustedes, ¿no? Es que está bueno porque es otra idea de letra, claro. ¿Entendés? Varían, las letras varían, ¿entendés? Y bueno, y está bueno, yo qué sé, a nosotros nos re gusta. Muy bien, muy bien. Ahí, mirá, Sergio, te agradece, Cabezón. Por la promoción de la banda, dice. Un abrazo grande a Sergio. Es el bajista de Aborígenes. Ah, está, ¿ves? Una ahí estamos. Masa. Una más. Si está viendo Aborígenes, también están invitados cuando quieran hacer el remoto. Sabés qué acústico te van a hacer, te van a volar la peluca. Cuando quieran, muchachos, saben que la puerta está abierta acá.
Un saludo a mi vieja, no sé, mi vieja me está viendo. Es raro que me esté viendo mi vieja, pero bueno, gracias, vieja. Es algo que hacen ustedes, que la familia me esté mirando. Bien, bien, bien. Bien, bien. Vamos, Firulay, bueno, loco. Une la familia, Firulay. Vale. Ahí estamos. Voy a decir a tu vieja, ¡Firulay, che! Qué lindo, ¿eh? La verdad que estamos muy contentos porque nosotros también, que este programa está autogestionado, ¿no? Lo bancamos nosotros, lo hacemos nosotros y llamamos a las bandas que más o menos tienen algo, un contenido. Bueno, ahí, mira, yo te digo, ahí. Las bandas de tablada, tanto Niño Viejo, La 60, no me quiero olvidar ninguna, Los Cohetes, Primate, todas esas bandas, si vos las invitás, te van a... Para ellos va a ser que estar acá. No, para nosotros no. No, 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 no. Broma, porque van a venir y van a hacer su música, pero bien, no te van a hacer pasar vergüenza. En el sentido que van a respetarte como lo que son ustedes hoy, que tienen un programa, que se bancan todo. Y bueno, como lo hicimos nosotros, ellos lo van a hacer también, olvídate. Para nosotros es un honor que las bandas quieran venir al programa a estar. ¿Entendés? Y nadie me va a sacar de ahí como yo, nadie pasa a él y a los otros dos. Es como una felicidad. Somos interior, una familia, ¿no? Interior, claro, algo, algo. Es como, viste, cuando era chiquito y abría el patio para ir a jugar. Sí, bueno, los amigos. Claro. Yo lo veo así. ¿Cómo? Yo para mí como el patio que yo iba a jugar a la pelota. A la escondida, ¿viste así? Para mí es eso. Somos una banda... Con él nos conocemos hace poco, un año y pico, ¿entendés? Con el Tano yo me conozco hace 20 años, igual con Leo. Y somos una banda de amigos. Claro. Estamos muy unidos en lo que estamos haciendo. Me imagino, como dice él, que es como el patio de recreo. Es también salir a tocar y olvidarte la rutina del laburo. El ensayo. Cada uno, yo estoy ensayando, te digo la verdad. Yo estoy ensayando y. El ensayo es estar en nuestro lugar. En No, por mi cabeza no pasa otra cosa. Porque a veces venimos de trabajar, así como venimos, nos mandamos dentro de la sala y felices porque descargamos todo. Pero cada uno tiene la presión de su laburo. Obvio, somos todos laburantes. Claro, todos y cuando llegas a la sala, como dicen ustedes. Ahí ya como la felicidad, como nosotros también. Yo siempre lo comparo como que, viste, ese que vos cuando vas a jugar dos veces por semana la pelota. Claro. Te descargas ahí toda la... Que viste que van a jugar, que les gusta ir a jugar dos o tres veces por semana la pelota, nosotros nos gusta ir a ensayar. Claro. Es lo mismo, el mismo desgaste, la misma energía, todo. Nosotros por ahí nos ensayamos y yo me siento raro. Estamos de mal humor. Yo, por ejemplo, a cualquiera lo tengo que llamar. Che, vení a casa, vamos a practicar unos temas. Claro. Porque es como que te falta algo. Es parte de tu vida. Ya una semana sin algo se vuelve eterna, ¿no? Claro. Vos calcularle que yo con esto estoy del año 94. Imagínate. ¿Cuántos años pasaron ya? Y ya tenemos como 35 años. ¿Entendés? Más de la mitad de mi vida. No. Porque capaz que te dije casi 2027. 30 años. Casi 30 años. Más de la mitad de mi vida. Tengo 45. Ahí los muchachos. Gonzalo Sosa. Que, niño viejo. Ahí sabes, se prenden, listo. Arreglamos cuando quieran, muchachos. Aguante todas las bandas, loco. Todas esas bandas tabladas, olvídate, van a venir y te van a dar su música y van a expresar todo lo bueno. Por eso, el 7 vengan. Y van a ver lo que son las bandas del barrio. Ya el 7 vamos a ir y vamos a hablar con los muchachos de las bandas ahí para ver qué es lo que pasa, cómo es la movida. Obvio. Buena gente. Todos lo van a tratar bien y lo vamos a recibir. De parte de nosotros lo vamos a recibir con los brazos abiertos, lo vamos a atender. Vamos a hacer que se sientan cómodos. Y una vez que termine el show, vamos por ahí, continuamos el show ahí con el cajón peruano, con la guitarra. Nos quedamos ahí. Esto es la verdad, muchachos. Disculpenme que me voy a agachar un poco. Sí, hasta que salga el sol. Disculpen que desaparezca. Ahí está. Ahí apareció otra vez. Hago magia yo. Bueno, estamos buscando sponsor, así que. Acá hay magia. Bueno, ya que. Háganle. Ya que estamos acá con ustedes, ¿no? Sí. Un grupo así que en todos los comentarios que hemos visto de la banda de ustedes son. Bueno, muchachos, banda de amigos, la rompen donde se presentan. Oh, y gracias. Todo eso coincide con lo que nos está diciendo, donde ustedes van, como que crean un ambiente de cordialidad, ¿no? Obvio, nosotros queremos que la pasen bien. Nosotros somos felices, fuera de broma te digo, bajando del escenario y que vengan y te digan, loco,
oh, qué bueno estuvo, loco, me voy tranquilo a mi casa. Y que se vayan contentos, que ese fue su momento, una hora y media, que se descolgó de toda la rutina. Uh-huh. Estamos hablando de la rutina, no te estoy hablando de otra cosa. Sí, la rutina, el laburo, vida, laburo. Laburo, casa, todo. Pum, el bondi, un ratito, te volvés contento a tu casa, recargaste energía. La gente. Sí, sí, la música es cultura, y ustedes están contribuyendo con la cultura del rock acá en Argentina. Obvio, gracias. Muy bien, muy bien. Es lo que nos gusta hacer. Está bien. Como... ¿Tenemos tiempo para un temita más? Sí, no sí, problema. Hacemos un temita más. No problema, sí, hacemos, claro. Hacemos una rock canción de para la playa. Quisiera se llama. Puede comparar con tu dulce forma de besar. Es que siempre te amé, te amaré y te recordaré. Éramos solo dos chicos cuando tus ojos me encandilaron. Le dice vida a mi vida y a mi corazón lo llenaste de amor. Me diste vuelta, ya me das vuelta. Nuestro primer beso fue un beso de amor. Hey, hey, hey. Oh, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Quisiera que esto pase rápido para volver a encontrarte. Quisiera que esto pase rápido, volver a encontrarte, amor. Oh, 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 oh. Volver a encontrarte, amor. Oh, oh, oh.
encontrarte, amor. Volver a encontrarte, amor. Quisiera. Yo estoy muy orgulloso de que estén acá en este programa. Un honor. Un honor para nosotros. Gracias por la invitación. No, por sabemos favor. Que estamos. Cuando quieran, acá estamos. Sabemos que necesiten. Obvio. Sabemos que estamos compitiendo contra Guido Zuller. Guido Zuller. Se enamoró de Guido Zuller. Guido Casca, siempre digo. Bueno, Guido Casca. Me gusta, no hay nada escrito. Obvio. No, bueno, Guido Zuller. Sigo con Guido. Guido Casca, las novelas de la tele con Netflix. Todas las novelas. Y acá tenemos, bueno, un par de mensajes. Gonzalo Sosa, vamos Firulais, che. Sí, vamos con todo. Anabela Noemí Ochola. Ochoa. Un abrazo también. Dicen que son el corazón del rock de Tablada, muchachos. Eso. Así que, bueno, muchachos, un placer enorme para vamos, nosotros. Firulais. Y para despedir todo este programa, tenemos un pequeño obsequio de parte nuestra. No es una pizza. No es una pizza. Hasta ahora vendría bien. La verdad que muchas gracias. Por favor, un presente para toda la banda. Sí, vamos a mostrarlo, claro. Cuando tengan ahí la sala, cuando estén en la sala, jueguen ahí. Obvio. Es el logo de nuestro programa de radio, ¿no? Muchísimas gracias, la verdad que. Se lo llevan de regalo los muchachos. Gracias. Muchas gracias, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias. Sabemos el esfuerzo que hacen todas las bandas para venir acá y mostrar su arte, tenemos que dejarle algo también nosotros, ¿no? Bueno, así que nos vemos el próximo martes. Y bueno, agradecer a Dieguillo, que fue con quien nos pusimos en contacto primero. Y bueno, un abrazo grande para Dieguillo, para toda la banda, para los muchachos que no pudieron venir. Y bueno, todas las actividades que tengan, nos pueden pasar. Bueno, por ahora WhatsApp. La primera es el 19 de octubre en Oeste Rock, uh-huh, con Facas y Dedos en B, con entrada gratis. Así que va a ser una hermosa noche. Gracias por la invitación también. No, por favor, gracias a ustedes por estar acá. Y bueno, todas las actividades nos las pueden mandar por WhatsApp. Sí, y nosotros lo difundimos por Facebook, Instagram, bueno, por todas las redes sociales. Muchas gracias por la atención. Y no, la por que, favor, gracias a ustedes. Operador, muchas gracias. Nos sentimos muy bien. Bueno, las puertas de la radio siempre van a estar abiertas para ustedes. Bueno, muchas gracias. Bueno, amigos, nos estaremos viendo entonces el próximo martes a la misma hora y en el mismo canal. Bati canal. ¡Firulache! ¡Eso!